Hola, os damos la bienvenida a este MOOC denominado Claves de Educación Financiera para la Ciudadanía. Dentro de las posibilidades del equipo de trabajo que ha diseñado este curso, compuesto por profesores de economía de la Universidad de Málaga y expertos en finanzas, vamos a tratar de que el tiempo y el esfuerzo que se dedique a este curso puedan resultaros de provecho para la adquisición de competencias en el ámbito de la educación financiera. Las actividades presenciales tienen la ventaja del contacto directo y de la interacción inmediata entre quienes participan en una acción formativa, pero las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos permiten disponer de canales e instrumentos para la interacción más flexibles y adaptables a las circunstancias individuales en cuanto a tiempo y a posibilidades de uso. Además, y a nuestro modo de ver, esto cobra hoy día mayor importancia. Estas tecnologías permiten compartir el conocimiento y las inquietudes entre todos los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este módulo introductorio, pretendemos mostraros una visión de conjunto del curso a fin de que podáis haceros una idea global del mismo. Esperamos que el contenido del curso atraiga vuestro interés y podáis completarlo con éxito. La finalidad de este MOOC es posibilitar la adquisición de un conjunto de habilidades que permitan a una persona desenvolverse de forma autónoma en el ámbito de las finanzas personales. Mediante una participación activa del alumnado, se pretende aportar los ingredientes esenciales para que cualquier persona, sin una formación especializada, esté en condiciones de identificar, contextualizar y evaluar situaciones relacionadas con sus finanzas personales y adoptar decisiones financieras con responsabilidad, calibrando los riesgos asumidos y las compensaciones asociadas. La finalidad, en definitiva, es aumentar la capacidad y la autonomía personal para enfrentarse a problemas financieros. Se trata, en suma, de un curso divulgativo sobre educación financiera que se centra en la exposición de los contenidos fundamentales con vistas a la adquisición de un conjunto de competencias básicas para poder desenvolverse con cierta autonomía en el terreno financiero. A lo largo de los distintos módulos se incide en el marco general de adopción de decisiones financieras, en el presupuesto familiar, en la oferta de instrumentos para el ahorro y la inversión y en la utilización del crédito. Las principales competencias a adquirir por una persona que realice el curso con aprovechamiento son las siguientes. Elaborar un presupuesto familiar y calibrar la incidencia en el mismo de posibles decisiones económicas y financieras. Identificar la naturaleza de las distintas necesidades financieras, así como la de los diversos instrumentos financieros existentes para la cobertura de aquellas. Visualizar el ciclo completo de la vida de un producto financiero y las distintas fases que lo integran. Concretar las entradas y salidas de dinero previstas a lo largo de la vida de un instrumento financiero, teniendo presente los posibles cambios de valor. Manejar las variables clave que permiten caracterizar un instrumento financiero: rentabilidad, coste, plazo, riesgo y liquidez. Conocer en sus aspectos básicos el papel, la estructura y el funcionamiento del sistema financiero. Comprender las características y la operatoria de las principales categorías de instrumentos financieros. Tener capacidad para llevar a cabo una aproximación cuantitativa en términos de costes y de rendimientos a las decisiones financieras a adoptar. Y finalmente, utilizar los conceptos e indicadores básicos para interpretar la información económica y financiera. El curso está estructurado en 7 módulos. Este de carácter introductorio y otros 6 que se corresponden con cada uno de los apartados en los que se dividen los contenidos. Hola, mi nombre es Andrés González y soy el coordinador del módulo 1 del MOOC, Claves de Educación Financiera para la Ciudadanía. Y el objetivo de este módulo es simplemente mostrar los elementos básicos que nos permitan comprender el funcionamiento de una economía. Hola, mi nombre es Germán Carrasco, coordinador del módulo La adopción de decisiones financieras, que ha sido desarrollado junto a otros miembros del equipo de trabajo. El objetivo de este módulo es ofrecer una visión panorámica que permita que cualquier ciudadano pueda orientarse dentro de la amplia gama de productos y opciones existentes en el mercado financiero y acceder posteriormente, con una dosis mínima de conocimiento y sistematización, a profundizar en la casuística que puede suscitarse en la realidad. Hola, mi nombre es Beatriz Rodríguez y soy la coordinadora del módulo 3. El objetivo de este módulo es poner de relieve la importancia de familiarizarnos con cuestiones relacionadas con el dinero y los medios de pago, incluso para el día a día de cualquier persona. Hola, mi nombre es Rafael López del Paso, coordinador del módulo 4, en el que se ofrecerá la fundamentación, el significado y las implicaciones de la inversión en activos de renta fija y variable.
Hola, mi nombre es Sergio Corral y soy el coordinador del quinto módulo de este MOOC, titulado Fondos de Inversión y Productos de Previsión, cuyo objetivo es analizar productos financieros pensados básicamente para canalizar el ahorro a largo plazo. Hola, mi nombre es Francisca García y soy coordinadora del módulo 6 de este MOOC, titulado Préstamos, y que se centra en analizar estas operaciones, una de las más frecuentes realizadas por las entidades de crédito junto con la captación de depósitos de la clientela. Dado su carácter divulgativo, el curso va dirigido a cualquier persona con una formación general intermedia. De cara a que esta actuación pueda tener un alcance transnacional, en cuanto a los participantes, se hace hincapié en los elementos cruciales necesarios para los objetivos didácticos sin vincularlos a ningún territorio. El curso puede ser de utilidad igualmente para estudiantes universitarios de titulaciones ajenas al campo de las finanzas que quieran contar con unos conocimientos que le permitan enfrentarse a las decisiones financieras, e incluso para alumnos que se dispongan a estudiar dichas titulaciones. Es recomendable que la persona que realice el curso esté en posesión de conocimientos previos equivalente al nivel de la educación secundaria superior, pero no es un requisito insalvable, ya que todos los módulos se han realizado bajo un enfoque gradual que parte de la exposición de los fundamentos. La metodología didáctica del curso responde al siguiente enfoque. Trataremos de inculcar un enfoque integral para la evaluación de las distintas elecciones financieras que se puedan presentar. Pretendemos involucrar al alumnado en el proceso de aprendizaje. En cada módulo se aporta inicialmente una visión general de su contenido a fin de identificar el objeto de estudio y las grandes cuestiones que se suscitan. De igual forma, indicamos algunos problemas relevantes que guarden relación con el contenido del módulo respectivo, es decir, qué se va a tratar y qué relevancia tiene. A continuación, en cada módulo se procede a la exposición de los contenidos básicos, combinando los aspectos teóricos con ejemplos e ilustraciones prácticas. La idea es primar el conocimiento de conceptos con vistas a explicar las situaciones reales dentro de un esquema de razonamiento. Seguidamente se plantean interrogantes o cuestiones prácticas a analizar con base en los contenidos expuestos. Tras la contextualización de los problemas planteados, se identifican los conceptos necesarios para poder responderlos. Posteriormente, se proporciona una respuesta detallada y razonada a dichos problemas. Complementariamente, dentro de cada módulo, se incluyen cuestiones de análisis y razonamiento, así como una batería de preguntas tipo test multirrespuesta. Para el conjunto de cada módulo, se incluyen actividades y tareas a realizar. Recordad que, aun cuando el curso está estructurado por módulos, se considera fundamental que se siga una línea de interrelación de conocimientos. El curso tiene una duración de 7 semanas y una carga estimada de 3 horas de trabajo por semana. En el espacio habilitado en la plataforma tenéis a vuestra disposición una serie de lecturas recomendadas, fuentes de consulta directa de los contenidos que vayáis estudiando, así como elementos de apoyo entre los que se incluyen glosarios, simuladores financieros, repositorio de preguntas frecuentes y relaciones de cuestiones tipo test y de respuestas razonadas con sus respectivas soluciones. A lo largo de todo el curso contaréis con un canal de consultas personalizadas al que podréis recurrir siempre que os surja alguna duda, así como foros de discusión sobre temas específicos abiertos para los participantes del curso. En cuanto a la acreditación que ofrece este MOOC, está prevista la obtención de un certificado de participación y, adicionalmente, de un certificado de superación. Para la obtención del certificado de participación será necesario haber cubierto las pruebas de evaluación de todos los módulos, con independencia del resultado obtenido. La obtención del certificado de superación está supeditada a la superación de las pruebas de evaluación de los módulos del 1 al 6, así como una evaluación final integral. Este módulo introductorio cuenta igualmente con una evaluación previa de conocimientos que permitirá al equipo docente conocer el nivel inicial de las personas inscritas en el MOOC. Pero esta primera evaluación con carácter de diagnóstico del nivel de conocimientos de partida no computa efectos de calificación final del MOOC. Las evaluaciones se basarán en un ejercicio práctico y en una batería de preguntas tipo test multirrespuesta, con 4 opciones posibles y solo una válida en cada caso. Las respuestas correctas se valorarán con un punto, mientras que las incorrectas y las no contestadas no puntuarán. Para superar la evaluación, se exigirá obtener como mínimo un 50% de la puntuación máxima alcanzable y tanto los test como los ejercicios prácticos deberán ser cumplimentados dentro del plazo estipulado para cada caso.
Esperamos que aprendas mucho en este curso y te agradecemos la confianza que has depositado en nosotros. Ánimo y continúa con el resto de módulos.